digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Todos los compañeros y amigos, porque este es un grupo de amigos. Este es un grupo que es homogéneo, que tiene solamente algo en mente: cambiar la forma de que hasta hoy ha sido tratado el magisterio yucateco. Hoy tenemos la verdadera oportunidad de cambiar esto. Tenemos que irnos a las bases y hacer conciencia de lo que podemos hacer. Pedimos también, señor, con todo respeto, a unirnos a este trabajo, al trabajo del Comité Ejecutivo Nacional. Dígale usted al señor secretario general que mientras las cosas se den abiertas, transparentes, claras, nosotros no somos como nos están tachando. Que tenemos ideas diferentes, sí. Que las vamos a soportar, las vamos a tener, sí, pero por algo estamos tratando de llegar al CENTE, porque por encima de todo están los intereses de nuestro sindicato, que si hoy nuestro sindicato aquí ha estado muy deteriorado, y todos ustedes saben el porqué, y creo que no es ético decirlo, pero ya lo sabemos, hoy tenemos la verdadera oportunidad de cambiar esto. Tenga usted la seguridad. Le repito que mientras esto se dé en un clima de transparencia, de equidad, que hasta hoy hemos sentido que ha sido un poquito cargada por un lado, como usted bien dice, son lagunas que hasta hoy no han sido subsanadas por el reglamento de asambleas. Ojalá de verdad que esto vaya cambiando. Tengan la certeza que en este grupo, en este equipo, van a encontrar ustedes afecto, van a encontrar ustedes seguridad. Estamos aquí para sumar fuerzas, no para dividir. Amigos, amigas, porque aquí no somos compañeros, esperaremos los tiempos que marcan, tendremos nosotros la calma para aguantar los tiempos. Vamos a ser muy respetuosos del reglamento, pero también vamos a ser muy críticos de todo aquello que se salga del reglamento. Tenga la confianza, tenga usted la confianza que aquí vendremos a ver por qué están pasando las cosas que no deben pasar. Ya para terminar, esperemos de verdad que en este proceso, que es demasiado corto, demasiado... Señores, gracias, de veras, muchas gracias por estar con nosotros en un programa más sabatino con nuestro amigo Miguel Hernández Madero, en este café con sabor amargo. Oye, Miguel, y hoy, híjoles, a ver, Miguel, hoy ya te taparon la boca. Lo siento, mi querido Miguel Hernández Madero. No habían docentes yucatecos, aguerridos, combativos, que de verdad no tuvieran línea azteca, y que se por fin sacaran la casta, es decir, vamos por Yucatán, vamos a dignificar el magisterio yucateco, se acabaron que vengan los aztecas a estar haciendo sus endejadas. Miguel, I am sorry, Miguel, nuestro amigo Humberto Pacheco, ahora sí, suspirante a secretario general de la 57 del CENTE, y me da que este café mal, de verdad, Miguel, híjoles, no sea amargo para todos los maestros, si le echan ganas y se unen a don Beto, que lo conocemos de hace muchísimo, muchísimo tiempo, sabemos lo compatible, lo leal que es, y me da mucho gusto ser su amigo, don Miguel Hernández. Hola, buenos días. No, lo que pasa es que Beto no había levantado la mano, se había mantenido ahí entre las masas populares. No había entendido que él estaba enfocado para ser líder
Y ahorita qué bueno que ahí lo tenemos. Aunque sí, este va a ser un café con sabor amargo, por una sencilla razón, se les puede indigestar a toda aquella bola de líderes charros y seguidores, anexas, conexos y en fin, todo de porque puede haber cambios. Bienvenido, Beto. Buenos días, doctor, muchísimas gracias. Mike, amigos de muchos años y de muchos kilos también. Hace muchos kilos que no nos vemos. Miren, antes que nada, agradecerte, médico. Sabes que hay confianza y amistad. Esta oportunidad que nos das a este grupo, a este equipo conformado con pinzas, te quiero decir, porque tuvimos mucho cuidado de hacerlo buscando gente aguerrida, gente combativa, gente con conocimiento. Quiero, antes que nada, tocar el tema porque no es lo mío salirme de la normatividad. Hoy soy aspirante, soy precandidato, no soy candidato todavía, que quede muy claro. No, y además, aparte que es el Beto, que es precandidato, Miguel, cuido mucho las recuerda formas. Que los aztecas están canijos, Recuerda que la situación, hijos, por cualquier motivo lo pueden descalificar, y qué bueno que Beto dice, está claro en lo que dice. Adelante, bueno, queremos, profesor. Si me escuchas. Adelante. Bueno. Sí, te escuchamos, adelante. Ah, bueno, perfecto. Te decía, médico, cuido mucho las formas. No me gusta salirme de la normatividad. Hoy soy aspirante, hoy soy candidato, no soy candidato todavía. Esperemos el proceso de revisión y de aceptación de la planilla. Estoy seguro que vamos a cumplir con todos los requisitos. Y hoy hicimos historia. Primera vez en la historia del magisterio yucateco que se da un proceso por planillas, que se da un proceso por medio del voto directo. Y hoy nosotros fuimos la primera planilla en la historia del magisterio yucateco en solicitar su registro. Así como también esperemos que seamos la primera planilla en obtenerlo también. El proceso, como comentábamos, es un poco corto. Sentimos que un proceso de este tipo tratando de convencer a los compañeros maestros, a los compañeros trabajadores de la educación, no es suficiente 2 semanas, bueno, en el papel 2 semanas de campaña, porque pues va a ser un poquito menos, va a ser como 10 días, 8 días aproximadamente, que podamos tocar los temas ya como candidatos, y no hablo de mí, hablo de todos. Es muy poco el tiempo, es un proceso a nivel estatal, es un proceso que me gustaría llegar a cada una de las escuelas, de verdad. Y creo que así como a mí les gustaría a todos los candidatos llegar, o en el momento de ser candidatos, de llegar a todas las escuelas. Pero desgraciadamente, pues las reglas del juego ya están tiradas, y esto es como el póker, el que da, manda. Y en este momento, pues salió una convocatoria, salió bajo el esquema de reglamentos. Hoy nos permiten a los jubilados participar. Eso es una ventaja muy grande. Por todo lo que va a venir el próximo año, las reformas a algunas leyes que nos van a, pues de alguna manera nos van a tocar a nosotros, los trabajadores de la educación, no solamente a jubilados, sino también activos. Y en fin, a grandes rasgos, hasta donde tenemos el conocimiento, fueron 3 planillas las que pidieron su registro. La de nosotros se llama la planilla Estamos Contigo. El logo es una mano, un puño cerrado. ¿Por qué lo hicimos así? Por la fortaleza que tiene el magisterio. Fortaleza que ha perdido el magisterio desde hace mucho tiempo. Los motivos, todos lo sabemos. No hay necesidad de ser politicólogo para saber por qué se han perdido tantas y tantas cosas en el magisterio. Hoy, el maestro tiene la verdadera oportunidad, Miguel,
tiene la verdadera oportunidad, médico, de elegir a sus autoridades sindicales, a los que verdaderamente tienen la obligación de defender. Yo siempre he dicho que un sindicato es para defender los derechos. La cuestión educativa le pertenece a la Secretaría de Educación. Es obligación de la Secretaría de Educación. Al sindicato no le compete eso. Al sindicato le compete defender los derechos de los trabajadores. Al sindicato le compete tener en una situación holgada a todos los trabajadores. Hace muchos años que se perdieron esto. Oye, Beto, acá decir algo interesante, que es lo que siempre hemos platicado anteriormente con otros maestros, y decíamos, ¿cuándo vamos a ver a ese magisterio de pie? A ese magisterio que no tiene posición de genuflexión, en el cual solamente les tocan a nalgas por los líderes sindicales que envían o por los gobernadores en turno. ¿Cuándo esa dignidad que realmente ves a un líder sindical a favor del magisterio y no a favor de las cuotas que le den para que sigan nada más haciendo lo que saben hacer? Colgarse de la ubre, para no decir la palabra que se merece. Por eso a mí me da mucho gusto, Beto, de veras, que lo que tú dices, enfrentarse a esos monstruos, porque son monstruos, hay que reconocerlo. El equipo que tienes, Beto, el equipo de gente muy, muy capacitada, que han luchado, que saben lo que tienen que hacer en cada cartera específica que están, eso realmente, y con el apoyo de la situación de los jubilados, que son los que están en completo abandono, y los activos que saben perfectamente que van a llegar a esa situación, ojalá, Beto, que lo entienda el magisterio, que hay que, dice, mover el árbol, que la verdad, todas las guayas podridas tienen que caer, y la dignificación del magisterio yucatán está en su momento, Beto, y ojalá el magisterio yucateco, que los maestros de la sección 57 digan, ya basta, señores, si ustedes no se levantan, si ustedes no se ponen de pie y dejan de estar de rodillas, después no digan, ay, es que, don Miguel Hernández. Ah, sí, pero ¿Está por allá, Miguel? Sí, está por allá. Sí, aquí sí. Fallas técnicas, a ver. Sí, vuelvo a lo mismo, hacía falta que se levantara la mano. Ciertamente aún no han aprobado la candidatura, pero lo importante es que ya se levantó la mano, y eso puede resultar incómodo para muchas, muchas personas, ¿no? ¿Quién mejor que tú? Conoces muy bien cómo está el magisterio estatal, cómo ha habido, poco a poco se ha estado cayendo en un conformismo, en un abandono y en una confusión de hasta dónde llega cada instancia. Incluso hemos visto cómo desde la misma Secretaría de Educación se controla a los sindicatos. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿O acaso es una percepción así fallida la que tengo de que sí ha habido en algunas ocasiones control del sindicato? Mira, esto es como me decía mi abuelita, es el juego de Juan Pirulero, que cada quien tiene su juego. Las autoridades lógicamente van a tratar pues de influir en los sindicatos. Esa es su función de las autoridades. ¿Cuál es la diferencia? Que el sindicato se deje influir. Siento que tener una relación con el patrón no solamente es necesario, sino es bueno. En una buena relación, perdón por la garganta de ayer, que estaba terrible. Y les decía, siempre una buena relación es buena, es saludable, es sana. Pero nunca hay que estar de rodillas. Yo creo que la dignidad va por encima de muchas cosas. Y que si no vamos a pedir que nos den más, tampoco que nos quiten de más. Ese es el problema cuando llegas
con cierto compromiso con las autoridades. Empiezan a pedir, empiezan a exigir que calmen los ánimos están caldeados. Y yo no hablo de colores partidistas, o sea, eso, como les digo, es la función del patrón, del color y el sabor que sea. Lo hemos vivido una y otra vez. Bueno, hoy se da la oportunidad al maestro de escoger a sus autoridades sindicales. Y que ya se acabó aquello de echarle la culpa a los delegados, porque pues yo no voté por ese candidato, porque yo voté por mi delegado votó por el que quiso. No, hoy tienen la verdadera oportunidad de escogerlo. ¿Y a qué voy? Que precisamente porque los que aspiran a esto tienen que hacer no solamente el compromiso, sino el convencimiento de las bases. Hoy la base sí te puede exigir, sí te puede votar, sí te puede poner en peligro tu estabilidad, tu zona de confort más que tu estabilidad, que eso desde hace muchos años, hace muchísimos años, los dirigentes, porque con todo respeto, liderazgo ya se perdieron hace muchos años, los dirigentes sindicales han estado navegando en su balsita, en su zona de confort, me maicean por un lado, me maicean por el otro, y nuestros compañeros de la base, pues bien, gracias. Entonces, ese es el peligro de llegar entregado a las autoridades. Repito, no es malo tener una buena relación, es necesario tener una buena relación con las autoridades, porque es el patrón, porque es el que nos paga. Pero también tenemos derechos, así como tenemos obligaciones, tenemos derechos. Y esos derechos son los que nos deben mantener nuestro sindicato. Oye, Beto, es interesante. Dos cosas interesantes acá. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando que pueden tener la oportunidad de, en forma directa, de emitir su voto? Creo que el próximo, lo decían acá los amigos, el 6 de diciembre. ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Cuánto este gigante dormido, por decirlo así, estos maestros que han perdido la dignidad, que han dicho, ching, ¿para qué voy al sindicato si no me resuelven absolutamente nada? ¿Para qué voy al sindicato si no me representa? ¿Cuánta gente, Beto, cuánta gente, cuántos maestros, porque no, o sea, cuánta gente de este sector educativo puede ir a decir, ya, ahora sí, ya basta, queremos un cambio? Bueno, Gerardo, en el papel, y digo en el papel hasta hoy, quiero confiar, seguir confiando en mis autoridades electorales del sindicato. Estamos hablando de aproximadamente 7,300 activos y alrededor como de 6,000 jubilados. Wow. Estamos hablando de esa cantidad, de esa cifra. Ahora, si todo es transparente, esos son los números redondos que tengo conocimiento. Ahora, ojalá y no empiecen las rasuradas, no empiecen las malandrines, no empiecen las cosas y nos topemos con un padrón muy disminuido, muy a modo, que ojalá, vuelvo a repetir, quiero otorgarles el derecho de la duda, quiero otorgarles el beneficio de la duda, quiero pensar que vienen, que así debe de ser, con la mejor intención de que esto cambie. Porque si esto no cambia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación va a seguir cayendo, va a seguir disminuyendo. Ese respeto que hasta hace unos 10, 15 años, no me van a dejar mentir ustedes, existía hacia la dirigencia sindical. Se decía que el CENTE era uno de los sindicatos más poderosos de Latinoamérica. Hoy, de verdad, con toda la confianza y con todo el sentimiento del mundo, yo no lo veo por dónde. ¿Por qué se perdió? Pues habría que hacer un examen de conciencia a los compañeros maestros. Tendrían que ver el por qué se están perdiendo todas las conquistas, todos los logros. ¿Por qué estamos retrocediendo? Porque ya no solamente no estamos avanzando, ya estamos retrocediendo, que eso es lo más delicado y lo más difícil que tenemos. Entonces,
Creo que allá los maestros tienen que hacer un examen de conciencia antes de emitir su voto. Yo siento, de verdad, creo que ya con el simple hecho de abrir el voto directo, es una ganancia para nuestras bases. Como les dije, ya no va a haber el pretexto de decir que pues yo no voté por el secretario general, yo voté por un delegado y el delegado votó por el que quiso, por el que le convino, ¿no? Hoy no. Hoy, si eligen al que elijan y nos va mal, es culpa de nosotros, de nadie más. Tenemos en nuestras manos cambiar el rumbo del movimiento sindical, que ya de por sí está muy deteriorado. Y no hablo solo de gente, hablo de todo el movimiento sindical. Estamos hablando entonces de buscar un auténtico equilibrio y la dignificación ya del, retomar la dignificación, la dignidad del sector magisterial. El sector estatal es el que tiene más docentes en el estado, ¿no? O de hecho, creo que en todo el país. ¿O estoy mal en mis cifras? Bueno, el sector estatal en Yucatán es muy pequeño. O sea, es mucho más numeroso el sistema federal. Sí, es mucho más numeroso el sistema federal. En el país las secciones estatales somos secciones muy pequeñas, porque dependemos directamente del presupuesto del gobierno, de los gobiernos, de los estados, ¿no? Que esa es una cuestión donde entra la importancia y repite la importancia de esta elección, ¿no? Nosotros dependemos directamente del gobierno del estado. Todo lo que tenemos, todo lo que nos dan, todo lo que nos quitan es por el gobierno del estado. Oye, Beto, antes que nada, pues, te manda saludos a Selvo, José Selvo, Uc. Te manda a Lorena Rosel, Rosalinda Ramírez-Lito, a Judy Jesús, a Lorena Rosel, Alicia Cerón. Dice, es la gran oportunidad que tenemos los maestros a elegir a nuestro representante sindical. Estamos contigo, Beto. Está gracias. A Jesús Tut, gracias Jesús. A Osvaldo Oso Erosa, a Cecilia Medina Buenfil. Gracias. En fin, me da mucho gusto que los maestros, Beto, estén presentes, que los maestros digan, bueno, híjoles, como dice Miguel, es la oportunidad de dignificar. Pero además, acá les cito algo interesante. Señores, queremos seguir siendo majados. Señores, queremos seguir siendo sobajados por las actuales autoridades estatales. Si es así, después no se quejen. Si ustedes quieren que Torbellino y compañía que vienen del CENTE sigan con las mañas y las prácticas que están haciendo y que solo ellos están ganando el dinero de las cuotas, pues sigan así, señores de magisterio, se lo merecen. De verdad, tienen, y lo digo de corazón, a un líder, a un maestro como es Humberto, que siempre ha estado chambeando hacia abajo, con la base, con la gente, y por eso me da mucho gusto ahora verte, como decía Miguel, ahora sí que espérate ya, ahora que se suelte el chongo y digas, señores, hay que hacer algo, hemos soportado tantos años fregados, y no nos dejaron porque confiamos en nuestros líderes, y ellos traicionaban, y se hacían millonarios, no voy a decir el nombre de mi Jorge Carlos, ni de Ivón, de nadie de ellos voy a decir, lo prometo. Líder hablando, no voy a decir el nombre de nadie de ellos. Pero es el momento que el magisterio yucateco diga, ya, basta. Como tú decías, no importa el partido que sea, no importa el color, importa la dignidad del magisterio yucateco, Beto. Y eso a mí sí me da mucho gusto que estés encabezando este proyecto de dignificar al magisterio yucateco. Gracias, médico. Mira, quiero tocar el punto donde hay algunas dudas o están sembrando, queriendo sembrar algunas dudas. Yo hace 6 años que estoy jubilado. Maestro que cumplió sus 30 años de servicio. 6 años hace que dignamente me retiré del magisterio.
Y hoy me preguntan que por qué quiero encabezar, sobre todo siendo jubilado. Los jubilados, como dijiste tú al principio, Gerardo, estamos en indefensión. Los jubilados no tenemos derecho a voz ni voto. Los jubilados, no hay nadie que nos voltee a ver. Hay muchas situaciones que en su momento vamos a tocar porque las tenemos que tocar. No tengo compromiso, tengo amistad con muchos políticos, porque también pues me dediqué a la política partidista en un tiempo y eso me ha dado la oportunidad de cultivar amistades de todos los colores también, te quiero decir. O sea, aquí ustedes me conocen, tengo amigos por todos lados. Yo aprendí a que no tengas enemigos. A lo mejor van a ser tus adversarios en algún momento, pero enemigos no. Y no tengo enemigos. Lo que sí puedo decirles de verdad es de que en este momento me decido a participar, a inscribirme como aspirante, como candidato a la sección 57, porque sí, ya estoy cansado de que cualquier cosa que nos pase, llámese situaciones económicas que son las más difíciles dentro de los jubilados, pues no hay nadie que nos eche la mano. No tenemos una institución, una asociación que pudiera tener o que tenga derecho a voz y voto, que pudiéramos pedir cuentas, que nos rindieran cuentas de nuestros institutos que son los encargados de administrar, porque no son dueños, son encargados de administrar lo que durante 30 años hemos estado cotizando. Nada más que ahora ya lo toman los gobiernos pasantes y en turno, ya lo toman como propio. No, señores, el instituto nos pertenece a los trabajadores. El instituto es el encargado de administrar nuestras cuentas, nuestros dineros. Hoy parece ser que es un favor que nos hace, que después de 30 años de haber cotizado, nos hacen el favor de mantenernos, porque he escuchado esos comentarios, de mantenernos. No, no nos mantiene. Simplemente nos están devolviendo lo que nos quitaron durante mucho tiempo. Entonces, eso es una de las cosas por las que me decido. Los compañeros, de verdad te lo digo, los compañeros conversando, platicando, me decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y les decía, yo ya había dado la vuelta a esta página, pero un personaje de la política que ustedes conocen decía, gallina que come huevo, ni que le quemen el pico. Y ahí me tienen aquí hoy. Pues dando la batalla, iniciando esta batalla, que tenemos mucha confianza que vamos a llegar a buen fin, a buen puerto, porque la vamos Beto, te dice Felipe Pipo Ramírez, te manda saludos y dice, gracias. No solo maestros y maestras, sino también hay que tomar en cuenta a los administrativos y auxiliares de intendencia, o sea, también ellos son parte de este cambio importante y tienes razón, Beto. Precisamente por eso hablo de trabajadores de la educación, ¿sí? Allá engloba todo. O sea, el término trabajadores de la educación no son solamente docentes. Engloban administrativos, técnicos, manuales, que te quiero decir, o les quiero decir, perdón, Mike, les quiero decir que son los más fregados, ¿sí? Tienen un sueldo que de verdad no da pena, da tristeza, ¿sí? Da tristeza. Entonces, esto sí habría que cuidar muchísimo a estos trabajadores. Había que cuidarlos muchísimo. Había que decirles que no están solos. Tienen un sindicato, tienen una dirigencia a la que le están cotizando, que debe estar obligada a defenderlos y a buscar mejoras salariales. A esos trabajadores también nos referimos. También los invitamos a que ya cambien su manera de pensar, a que ya cambien su manera de votar, a que ya cambien su manera de elegir, que hay que pensarlo. Hoy tenemos una fiesta electiva en nuestro sindicato. Tenemos una fiesta en la que podemos nosotros demostrar la madurez
la madurez para elegir, para saber elegir, no elegir, para saber elegir y tener una buena elección para el próximo comité ejecutivo en los próximos 4 años. Miguel. Pues a mí solo me queda desearle éxito a Beto. Es muy claro en lo que tiene en mente, sus propuestas son claras. Entonces, todo lo que se pueda decir, o sea, menos por mi parte, pues sería reiterativo, porque digamos que ha estado 30 años preparándose para esto. Mira, Miguel, y aparte lo importante es eso, lo que decía Miguel, y lo voy a repetir una vez más. Es el momento de que dejen de estar de rodillas los trabajadores de la educación y se pongan de pie y digan, ya basta que nos manipulen, ya basta que estemos completamente sin ningún apoyo por parte de los líderes charros, como tú decías, Miguel, y dignificar por fin a los trabajadores de educación. Beto, de verdad, te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad, de verdad, de poder estar contigo. Es un honor conocerte, amigo. Sabemos que los maestros, esperemos, híjoles, los trabajadores de educación, digan ya. Vamos a hacer esa revolución porque necesitamos empezar con un cambio en Yucatán. Y después, Beto, que no lloren. Así es sencillo. Así es, médico. Así es. Y hay algo también que quiero recalcar, si me permite el tiempo todavía. Les decía que la planilla la escogimos con pinzas. Tenemos de verdad una planilla que da miedo, de verdad va a darles miedo a muchos o a más de uno. Es gente muy bien preparada, gente muy capacitada, pero sobre todo gente enamorada de la lucha sindical, que hace mucho tiempo que ha estado rezagada. Oye, Beto, ojalá que en el próximo Zoom, que tengamos la oportunidad, tengamos a todos, para que conozcamos a todos la planilla, cada quien en su sana distancia, para decir, si no sé, Mike, si te parece la próxima semana, hay tiempo, lo hagamos, si te parece. Lo que te voy a pedir, te digo, como estamos muy pendientes de las cuestiones del reglamento y no queremos violar nada que nos pueda causar algún problema, yo creo que para la próxima semana ya debemos tener ya el registro oficial y acepto la invitación y así como que te obligo un poquito, te pellizco para que me invites precisamente para dar esa noticia ya de que somos la primera, vamos a ser la primera planilla en la historia de Yucatán que se registra como tal y que va a ser historia desde el momento que se registra hasta el momento que vayamos a tomar protesta. ¿Y quiénes son? Queremos ver quiénes son los que nos van a atender, Beto. ¿Quiénes son? ¿Qué caras son? Para que después diga, oye, no sabía que la afiliación es, no, la prestación es fundamental, el tesorero es fundamental. Eso es lo importante, la transparencia, Beto. Así es algo que si voy a cuidar muchísimo y hablo a futuro, es que ya tiene que haber una política de puertas abiertas en el sindicato. En el sindicato se acabaron los semidioses, en el sindicato se acabaron los reinados donde el secretario general estaba en su trono y los lacayos, los eunucos y toda la plebe estaban rindiéndole pleitesía. Hoy el secretario general va a atender en la parte de abajo, con las puertas abiertas, sin nada que ocultar, porque creo que no debe de ocultar nada. Estoy seguro que no debe de ocultar nada y está obligado a no ocultar nada. Pues señor Beto, eso de verdad, señor profesor, la verdad me da mucho gusto, lo tengo que reconocer, Miguel. Y como es Miguel, a unos que otros se van a indigestar, Mike, les va a caer este café y eso me da mucho gusto. Gracias, Lenín. Señores, okay. Hasta la próxima. El compromiso, todo el comité, nos vemos cuando sea ya tiempo y forma. Claro que sí, Gerardo. Gracias, Miguel. Un abrazo y está pendiente el café. El café amargo, pero con piquete, dirá.
Café con sabor amargo.